Están. Vamos a. Sí, hoy como todos los sábados estamos aquí una vez más en el Parque de la Colonia Postal. Próximamente vamos a cumplir en este parque 14 años, el segundo sábado de octubre del 2006. Vamos a cumplir 14 años de estar aquí permanentemente, sábado a sábado. Solo nos distanciamos un poco por la pandemia y de hecho no estamos convocando abiertamente para no permanecer distanciados unos de otros, para estar siempre cuidando la sana distancia, que eso se nos pide y eso hay que hacerlo. Es importante que no pudimos ya estar en el Parque de la Colonia Postal, pero hoy nuevamente estamos aquí con ustedes. Esperemos que pronto ya esto vaya tomando cada vez más una normalidad como la que existía antes de que estallara el coronavirus, antes de que estallara esta pandemia. Y bueno, pues esto es lo que considero que debemos todos pues hacer. Cuidar nuestra salud y cuidar la de los demás. Esto, pues, hay que continuar haciéndolo de esta manera. Por esta vez, ya ven, nos quedamos suspendidos un poco tiempo. Sin embargo, hemos estado retransmitiendo por las redes sociales, por YouTube, hemos estado transmitiendo en vivo, no hemos parado, hemos continuado desde nuestro canal de YouTube, pues ahí estamos de manera permanente y ahora pues casi todos los que nos siguen están por YouTube y las redes sociales, lo cual pues esto es la gran ventaja de la tecnología. Sin embargo, pues no hay como estar en contacto directo con la raza, viéndonos los ojos, estar pues comentando. Esto hoy tenemos como invitado nada más ni nada menos que a nuestro compañero Eduardo Correa. Lo trajimos directamente desde Colombia. Viene recién desempacadito de Colombia. Bueno, ya es colombiano mexicano, ya lo adoptaba. Eso es, además para nosotros es un orgullo. Siempre los latinoamericanos van a ser nuestros hermanos. El mundo, el planeta, son nuestros hermanos, siempre y cuando sean como nuestro gran compañero Eduardo Correa, una persona muy humana, una persona que siempre ha estado del lado de los de abajo, del lado de nosotros. Entonces, pues esto es para nosotros muy importante de contar gente como Eduardo Correa. Como ya estamos un poco atrasados, pues ya le paso el micrófono rápido a nuestro compañero Eduardo Correa. Pues antes de decirle que nuestro tema se llama es sobre Simón Bolívar y esa lucha. Mil gracias, Antonio. Mil gracias al Buzón Ciudadano que nos abre pista para hablar sobre el momento histórico en el que estamos. Yo he escogido el tema de Simón Bolívar y quizás ustedes se pregunten por qué estoy hablando también del momento histórico en el que estamos. Porque México se halla en una coyuntura muy especial y porque América Latina se halla en una coyuntura muy especial. Hay que hacer una mirada de largo alcance. Y esa mirada de largo alcance significa tener posibilidad de identificar nuestras raíces más hondas. Y uno de los pilares de nuestra identidad latinoamericana, sin lugar a dudas, es Simón Bolívar. Y Simón Bolívar debe ser siempre recordado como fue mencionado después de la campaña, cuando el gobierno de la Nueva Granada
de la nueva Colombia, de la gran Colombia naciente, le da un ejército a Simón Bolívar para que haga defensa de los territorios mínimos dentro del río Magdalena, que era el punto de ascenso de todo el transporte, de todo el comercio y, por supuesto, de las fuerzas militares invasoras. Pero el río Magdalena era un territorio ocupado por las fuerzas españolas. Había retenes, había comandos, había guarniciones militares españolas en toda la ruta del río Magdalena. Y a él lo mandan a que haga cierta precaución. No le permiten la orden expresa con la que lo envían después de que él había ganado Caracas militarmente, pero también después de que los españoles, habiendo recogido toda la fuerza militar de Venezuela, lo logran desterrar. Varios años, en espera, después de que ya había logrado hacer suyo Caracas y había logrado liberar a Venezuela de los españoles, del yugo conquistador, colonialista de España, regresa la Gran Colombia desarmado, sin ejército. Y entonces la Nueva Granada le otorga a este grupo de unos 20 militares para que lo... Y Simón Bolívar resuelve hacer un ataque sobre una de las guarniciones y triunfa. Al otro día ya no son 20, sino son 100 los que los están acompañando, y él va regresando por el río Magdalena hasta Ocaña y sube de Ocaña a la cordillera para salir hasta Venezuela, y llega de nuevo a Venezuela con miles de hombres acompañándolo, y es eso lo que le llaman la campaña admirable. Recién naciendo, sin tener permiso de su comandante en Cartagena, él se lanza a recuperar a Venezuela y lo logra. La campaña admirable lo convirtió a él en el libertador. Y ese fue el título que más le gustó de todos los que le dieron en su vida, el libertador. Y es eso uno de los puntos centrales que tiene que ser de referencia para la mirada que hagamos esta América Latina. Hay que volver a pensar que nuestros procesos pequeños, diarios, cotidianos y de largo alcance tienen que estar enmarcados dentro de un proceso de liberación. Es una lucha contra toda forma de colonialismo, contra toda forma de dependencia. Y por eso Simón Bolívar, cuando inicia la campaña admirable, decide hacer guerra a muerte dentro del territorio latinoamericano, porque ellos eran el símbolo de la opresión, de la subyugación sobre todos nuestros pueblos. Y declarar una guerra a muerte significaba guerra a muerte contra nosotros, pero guerra a muerte contra ellos también. No hay nada que negociar, no hay manera de hacer las paces. Entre ustedes y nosotros hay un abismo infinito de diferencias. Marcar de manera definitiva cuando ustedes regresan al territorio que les corresponde y se hayan ido definitivamente de nuestras tierras. Entonces es desde ahí que tenemos que afianzar la mirada de lo que se está construyendo en México y la defensa de lo que tenemos que seguir haciendo por América Latina. Esta era la obsesión número uno del libertador, era una obsesión suya.
Y eso fue su mayor argumento para la lucha por la independencia. Despertar todas las demandas populares en razón de la libertad. Y por eso cuando él tiene que volver a salir con la llegada de Barrientos, con más de 20.000 hombres desde España, en un intento de reconquista y en las primeras derrotas militares profiarse, ya sin ejército otra vez. Petión, el comandante de las fuerzas haitianas, la primera gran liberación de América Latina, una liberación negra contra los franceses, le dice: yo te ayudo, yo te doy armas, yo te doy ejército, yo te doy barcos para que tú puedas regresar, con una sola condición: que le des la libertad de los negros en América Latina. Y Bolívar lo tiene que pensar muy profundamente antes de darle una respuesta a Petión. Parece una respuesta obvia, parece una respuesta más que lógica. Él, de hecho, en sus primeros pasos de conformación de ejército independentista de Venezuela, le había dado la libertad a todos los esclavos de su familia. Entonces, en realidad, él no tenía esclavitud. Sus primeros acompañantes fueron sus gentes negras en las primeras batallas. Y hubo rebelión de parte de ellos, que le dijeron: Simón Bolívar, no estamos de acuerdo en que no se haga liberación de los negros ya. Y Simón Bolívar se había puesto al tú por tú con sus antiguos trabajadores y les había dicho: no se les olvide que yo soy su dueño. Y los negros compañeros de batalla le recordaron que eran eso, compañeros, no esclavos. Y algunos se le fueron por esa apreciación de Bolívar, y entonces él supo de una vez y para siempre que la liberación de los negros era absolutamente indispensable. Pero si lo pensó por un instante para darle una respuesta afirmativa al comandante de la revolución haitiana, fue porque él sabía que tendría que hacer una pelea a muerte también con los terratenientes, que tenían cientos de esclavos y que consideraban eso como una propiedad inalienable suyo, que eso tenía un precio, un valor extraordinario tener esos esclavos. Los habían comprado a unos precios muy altos y de un momento decir: son gente libre, iba a costar. Y él sabía que parte del financiamiento de la campaña de independencia equivocó. Hasta el momento de la liberación nacional total, cuando se plantea de frente en el Congreso granadino la condición de independencia, de libertad para los negros esclavos, le contestan a Bolívar que están dispuestos a que los vientres sean libres, pero los que son esclavos en ese momento seguirán siendo esclavos, y Bolívar no tiene fuerza, no tiene poder, congresistas encima, que son todos generales, que son todos terratenientes, que son la nueva aristocracia naciente de América Latina, y el resultado es que acepta que haya libertad de vientres, pero no haya libertad inmediata. Esto le produce una sublevación dentro de sus fuerzas, una sublevación que él ya había entendido, porque
parte de los combatientes mulatos, eran indígenas y ellos estaban diciendo: tierra para nosotros, libertad para nosotros, independencia para nosotros los verdaderos americanos. Y parte de esa rebelión fue la de Boves, que termina haciendo alianza con los españoles para que, porque los españoles les dicen: todo lo que ustedes se tomen en contra de esos que se llaman patriotas es suyo. Todas las tierras que ustedes conquistan son suyas. Y entonces se produce una rebelión contra las fuerzas de Bolívar, que logra tomarse la totalidad de Venezuela y que termina trabajando para beneficio de la reconquista española. Eso le hace pensar a Bolívar que el problema no es solo de libertad, sino que también hay que resolver el problema de la tierra. No hay nada que hacer. Y esa lucha continúa hasta nuestros días. Esa fue la lucha del M-19, de las FARC, Ejército Popular, del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, de los movimientos todos de América del Sur que estuvieron peleando por la tierra como una reivindicación. Y el único lugar donde se logró eso fue con la Revolución Mexicana, que logró que buena parte y de terrenos comunitarios colectivos. Por eso, la primera gran traición que se sufre en México es la renuncia al 27 constitucional que hace Salinas y decide disolver los ejidos y los territorios colectivos. Hasta el día de hoy, desafortunadamente, los funcionarios del Ministerio de la Secretaría de Agricultura siguen tratando de convencer a los territorios colectivos que apropien escrituras de familia, que apropien escrituras individuales, cuando eso es exactamente colocarlos en una condición de debilidad absoluta para que vendan. Y eso se acompaña con lo que es las concesiones mineras. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador, este neoliberalismo siento del territorio nacional mexicano. Es una barbaridad y se da a la mano, es una tenaza. Por un lado, el derrumbe de la 27 constitucional y por el otro lado, la entrega de las concesiones territoriales. El 60% del territorio patrio entregado a una minería que ha pagado $2.60. No importa lo que usted tenga aquí encima de la tierra, ganadería, siembra o su casa misma. Esto entra a ser parte de una concesión minera que no compró la superficie, porque eso sería carísimo. Compró el subsuelo, pero el problema es que subsuelo y superficie van pegadas una con la otra y entonces viene un proceso de pérdida. El proceso de liberación nacional en México pasa por la recuperación de todas esas concesiones. Eso es parte de la libertad de México, eso es parte de la voz de Simón Bolívar para estos tiempos mexicanos. La segunda gran demanda de Simón Bolívar, siguiendo a su maestro
Simón Rodríguez, el maestro del maestro. Es educación. Simón Rodríguez vio mente espantosa en su vida cuando comienza a conspirar con los caraqueños para sacar a los españoles. Antes de que Bolívar fuera muchacho, cuando todavía era un niño y su tutor era Simón Rodríguez, ya Simón Rodríguez era un conspirador. Pero Simón Rodríguez tenía 20 o 30 conspiradores con los que se reunía a tomar cerveza, a tomar chicha, a tomar vino, a lo que pudieran tomar, porque él no tenía problema con eso, y a conversar de cómo iban a recuperar las tierras. Pero tenía un problema gravísimo. Simón Rodríguez lo captaba por todas partes. Somos 20. ¿Cuándo seremos pueblo? Y él se da cuenta que el único momento en que pueden ser pueblo y que sumen a las grandes, equivocó. En el momento en que la conspiración se echa a caminar, el pueblo traiciona y los señala con el dedo, y a todos ellos los matan en el campo de batalla o los fusilan al otro día. Se escapa por un instante Simón Rodríguez, pero queda con esa obsesión para el resto de los días de la vida. Para que el pueblo nos acompañe, hay que educar. Y por eso entendemos y estamos al lado de Andrés Manuel López Obrador aquí para México, cuando dice 100 universidades de pueblo en todo el territorio nacional. Pero nos preocupa, y lo tenemos que decir aquí abiertamente, que no le dé un financiamiento correspondiente a las normales de generales, a los educadores de los educadores, a los maestros del sector rural. En el próximo presupuesto se le han dado 20 millones de pesos a las normales cuando se estaba en el presupuesto anterior con 440 millones. Esa reducción no puede ser. Las normales están contra la pared. Todos lo hemos visto todos los días. Ellos han sido sancionados por el neoliberalismo como los primeros enemigos de la contrarreforma agraria que hizo la revolución. Hay que acompañarnos con la educación rural, hay que fortalecer las normales rurales. Esto es, ni a Simón Rodríguez, ni a esta demanda histórica de los pueblos latinoamericanos, que hay que educar. En Colombia, el tercer punto que me parece importante de mencionar es que estos procesos de despojo territorial no se hacen en los juzgados, terminan en los juzgados. Campesinos desplazados. Es el mayor desplazamiento de Occidente el día de hoy. Ha significado la pérdida de 8 millones de hectáreas que tenían estos campesinos. Llegan los paramilitares, que se llamó en el tiempo donde se inició esta guerra contra los campesinos, llegan las Autodefensas Unidas de Colombia, como se llamaron, y le dicen a cada campesino: o me vende o negocio con la viuda. Y hay complicidad del gobernador, del alcalde, de las notarías,
que hacen firmar las ventas ficticias de esas tierras y muchas veces no les pagan ni 5 centavos, pero es así como han sacado a esta millonada de gente de sus tierras. ¿Y para qué? Para sembrar banano, para sembrar palma africana, para sembrar teca, sembrar grandes cantidades de frijol soya. Para quedarse con las minas de oro, para quedarse con las minas de carbón, para quedarse con los territorios que van a ser sobrevalorados con el ferrocarril que se está construyendo entre el único puerto que tiene Colombia en el Pacífico, Buenaventura, con el Golfo de Urabá, donde se planea construir el puerto más grande que tiene Colombia sobre el Caribe, en el Golfo más grande que tiene Colombia, frontera con Venezuela. Ahí se va a construir esto, y esa construcción de carretera paralela al ferrocarril va a revalorizar todas las tierras que hay. Por eso se las quitaron a los campesinos, para hacer esas siembras de macroproyecto, para hacer ese transporte de macroproyecto. Y los orientales y los territorios del norte de la selva amazónica en expulsión a partir de terror total. Por eso los procesos de liberación no han terminado. ¿Pero acaso México no está exactamente en las mismas? Ya tienen las concesiones los mineros, ya las tienen, pero ¿qué sigue? Sigue un proceso de expulsión en terror, y los mecanismos para hacer eso son los paramilitares, Defensas Unidas de Colombia, porque eso era lo que había fundado Álvaro Uribe Vélez desde la presidencia de la República. Primero las convivir le llamó, y después eso derivó en siendo la Autodefensa Unida de Colombia, pero les llamaban paramilitares, y militares y paramilitares suena demasiado junto. Y además observamos los colombianos todos que subieron en helicópteros del ejército a estos grupos para masacres extraordinariamente grandes. Entonces, cuando entra la segunda presidencia, Álvaro Uribe decide desmovilizar, entre comillas, a los paramilitares, a las Autodefensas Unidas, pero siguieron asesinando dirigentes sociales. Siguieron asesinando estudiantes, intelectuales, defensores de derechos humanos. Siguieron asesinando a los presidentes y secretarios de las juntas de acción comunal, que son la expresión del gobierno en las localidades. No importa, hay que matarlos a todos, hay que crear terror, hasta el día de hoy. Pero ahora ya no hay Autodefensas Unidas de Colombia, ahora ya no hay paramilitares, ahora dicen allá en Colombia solamente hay BACRIM. ¿BACRIM? ¿Va qué? ¿Eso con qué se come? Ah, es que BACRIM es un resumen para decir bandas criminales. En México nacieron organizado, que el crimen organizado, y esto, que el crimen organizado, aquello, que se están echando plomo entre los del crimen organizado, y todo eso es una pantomima, porque matan y desaparecen gente a lo loco, y pareciera que es el que se están dando plomo entre ellos, y todos miramos y no sabemos y guardamos silencio porque no entendemos. Cuando ustedes vuelvan a leer crimen organizado, lean paras.
Los Zetas fueron entrenados en la Escuela de las Américas y en Fort Bragg, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, donde está el Comando de Acción Rápido del Ejército Norteamericano, que se llama las Boinas Verdes. Ahí fueron entrenados, sobreentrenados los Zetas, porque los Zetas ya eran el Comando de Acción Rápido del Ejército Mexicano. Grupos aerotransportados de fuerzas mexicano, lo mejor que tenía el Ejército Mexicano, y al día siguiente, después de que los enseñaron a manejar armas modernas, a desarrollar estrategia, a entrenar a otras personas, a otros militares, a pinchar teléfonos y computadoras y a manejar micrófonos de larga distancia y la tecnología más avanzada de espionaje, después de que aprendieron todo eso, al día siguiente de que regresaron a Mel Cárdenas Guillén y después se quedaron con todo el negocio del narcotráfico del cartel del Golfo, fueron conociendo por dónde entraba la cocaína, cómo se movía, cómo era el negocio, e hicieron dos cosas que no se nos deben olvidar nunca. Primero, comenzaron a asesinar a todos los migrantes que cruzaban por México. Pero ¿cómo, si ellos llegaron a ser los dueños del coyotaje en México, un negocio, se hayan disparado un pie en el tiro en contra de ellos mismos, asesinando masivamente a todos los migrantes que cruzaban por este territorio? La única explicación que yo me doy es porque estaban recibiendo órdenes del Pentágono para que no volviera a cruzar un solo migrante por territorio mexicano. Entonces no son narcotráfico, son paramilitares, son un ejército de invasión, es una quinta columna. Y la segunda cosa que yo quiero que nunca se les olvide es lo que pasó con la cuenca de Burgos. Una totuma, cuenca de Burgos, que está entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y que es la sexta reserva de gas más grande del mundo. Ahí se pactó, antes de que Peña Nieto hiciera la reforma energética, un acuerdo entre Pemex y Gas Natural de España para sacar el fracking que había dentro de esa cuenca. La única forma de extraer ese gas que está metido entre las rocas, gas de lutitas, es a través del fracking. Problema gravísimo, porque en ese territorio no hay agua, es un territorio desértico, pero había campesinos, poquitos, pero tenían su ganadería, tenían sus chivas, tenían sus pequeños cultivos, y entonces pozo profundo para poder alimentarse, sacar el agua, limpiarse y tener sus animalitos y cultivos. Pero el agua que hay en el no pueden ser los dos coexistiendo simultáneamente. Y entonces los Zetas, en lo que se llamó la caravana de la muerte en esa región, sacaron a todos los pobladores de la región, los sacaron a tiro, volándoles sus casas. No quedó un habitante en el pueblo de Allende, delante de del Palacio Municipal. Le volaron la casa a la señora con sus hijos. Con San Juana Martínez, es la única entrevista que se hizo en todo. Nadie se enteró en México qué estaba pasando allá, pero déjenme les cuento en qué terminó esta historia. Cuando Peña Nieto hace dos años firmó la reforma, hace año y medio, dos años, firmó la reforma agraria, la reforma energética,
Regresaron los Zetas a la cuenca y trabajadores de Pemex y Gas Natural. Y entró la Halliburton de Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos, que dirigió la toma sobre Irak con el pretexto de que había armas de destrucción masiva que tenía ocultas Saddam Hussein, y se quedó con todo el petróleo de Irak, bueno, casi todo, porque lo tuvo que repartir un poquito con los ingleses, los británicos que acompañaron esa invasión, y con los españoles que acompañaron esa visión. Pero ellos hicieron esa invasión con el propósito de quedarse con el petróleo. ¿Por qué no le van a hacer a México una guerra oculta cuando tienen el gas al otro lado de la frontera? Está Texas ahí de pegadita, ¿por qué no colocan un popote, como ya saben hacerlo, y se llevan todo el gas de una vez? Los señores se quedaron con 504 máquinas que ya habían puesto y que estaban en operación de extracción de gas, que tenía Pemex y que se llama una invasión territorial. Es contra eso que ponemos a Simón Bolívar a la cabeza para que reinicie una lucha de independencia, de soberanía patria en todo el territorio por el que él peleó. Porque la otra gran obsesión de Simón Bolívar era la unidad de los países latinoamericanos. Sin la unidad nos van a comer estos enemigos del norte, él llegó a ser la premonición. Quiero leerles algo de Simón Bolívar. Me lo perdí, caramba. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miserias a América en nombre de la libertad. Ese es el Simón Bolívar que se levanta otra vez cuando lo mencionamos nosotros aquí, porque es verdad lo que dijo Chávez. Cuando yo hablo y hablo y hablo de Simón Bolívar, él se termina sentando conmigo para iluminarme. Ustedes piensen, lo siento, que este señor Chávez verdaderamente hizo un trabajo bolivariano. A veces nos lo tergiversaron demasiado por la prensa. Nos mostraron todas las mentiras que se pueden decir de una persona. Y a veces de tanta mentira uno llega a pensar que quizás era cierto. Pero Chávez tuvo la mismísima generosidad que tuvo Simón Bolívar en el proyecto que comenzó a construir de nueva nación bolivariana en Venezuela. Y es la misma porque Simón Bolívar era el hombre más rico de toda América Latina, era dueño de minas de plata, era dueño de la ganadería más extensa de Venezuela, era dueño de los cultivos de cacao más ricos que tenía Venezuela. Y en su lucha por la independencia latinoamericana sacó todos los recursos de que dispuso y generosamente los plantó para el precio del petróleo más alta a disposición de la unidad latinoamericana. Él quitó para siempre, fue él que lideró a unos presidentes tibios y que no sabían qué posición tomar frente al ALCA que nos planteaba el presidente Bush bebé.
de que había que crear un tratado de libre comercio de toda América Latina con los Estados Unidos y Chávez dijo no, contra el Alt comercial de los países latinoamericanos, el ALBA, y hagamos eso. Y creemos un Banco de América del Sur, Banco del Sur, contra el Fondo Monetario Internacional y contra el Banco Mundial y contra el Banco Interamericano de Desarrollo y contra el aislamiento en el que nos mantienen informativamente porque todos estamos de espalda a todos, no nos enteramos qué pasa en Brasil, no nos enteramos qué está pasando en Argentina, en Bolivia, y mínimas. Contra eso él propuso Telesur, para que nos viéramos. Y para salirnos de la OEA, esa oficina de las colonias, como le llamó el Che Guevara, esa cosa horrible que traiciona a nuestros pueblos permanentemente, creó la CELAC. Él fue el gran impulsor de esta Confederación de Pueblos Latinoamericanos sin los Estados Unidos y sin Canadá, para que nos viéramos, para que nos habláramos, para que construyéramos con la unidad latinoamericana. Pero nadie supo cómo hacer la unidad latinoamericana. El primero que comienza a construir línea de cómo se materializa eso en nuestros días fue Hugo Chávez Frías, que llegó a formular la posibilidad de un sistema interconectado de transporte de petróleo y gas para Bolivia, desde Bolivia, conectado con Venezuela, para todos los países latinoamericanos. Eso era unidad. Chávez se inicia una guerra de los Estados Unidos creciente, creciente, creciente contra esa unidad latinoamericana que propuso, que materializó Chávez, heredero del pensamiento bolivariano, y comienzan por bloquearle. Casi nadie sabe que las grandes refinerías del petróleo venezolano no están en Venezuela. Desde los tiempos de Carlos Andrés Pérez, y él pensando que el mar eran los Estados Unidos, colocó la refinería de Venezuela más grande que existe en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Luisiana, la Citgo, y colocó gasolineras de venta en todos los Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, colocó gasolineras de Citgo. Eso se lo decomisó Trump a Venezuela, le quitó la ustedes, ¿por qué piensan que tienen urgencia de traer el petróleo, la gasolina, desde Irán hasta Venezuela? Porque le quitaron la refinería a Venezuela, le decomisaron todas las cuentas bancarias de Citgo que había en los Estados Unidos, y las reservas de oro de Venezuela, que no estaban en Venezuela, sino en la Gran Bretaña, se las decomisaron también. Y hoy la prensa dice, mire, Maduro está dejando morir de hambre al pueblo venezolano. Miren, Venezuela está vendiendo todas sus reservas de oro. ¡Mentira! ¡Se lo robaron! Descaradamente, como se robaron delante de todos nosotros los buques petroleros cargados de gasolina que llegaron de Irán a Venezuela y se los llevaron hasta Luisiana y descargaron el petróleo y la gasolina que le llegó a Venezuela solidariamente desde Irán. Se lo robaron los Estados Unidos. Y como si fuera poco, y es esto de lo que vengo a hacer la advertencia, es esto lo que más me preocupa, un comando, una brigada, no un comando, una brigada que significa alrededor de 1000 hombres, una brigada de acción rápida, y la colocó en tres posiciones estratégicas en el territorio colombiano,
planeando evidentemente una invasión sobre Venezuela. La colocó en el Catatumbo, frontera norte entre Venezuela y Colombia, y la colocó en el Arauca, frontera de los Llanos Orientales, sobre el Orinoco, entre Venezuela y Colombia. Y colocó una tercera parte de la brigada, la colocó sobre el sur pacífico colombiano, que es donde se va a alimentar toda la munición, todos los materiales y arsenales de guerra. Lo que hay planeado en este momento, hoy, que está Mike Pompeo en Colombia y ayer estuvo en el Brasil, es la invasión desde Venezuela y Brasil sobre el territorio venezolano. Lo terrible de esto es que nos va a poner a los dos países a guerrear contra Venezuela. Hermanos latinoamericanos matándose unos a otros para que los Estados Unidos se pueda quedar con el petróleo venezolano, que es la mayor riqueza petrolera del mundo entero. No hay Arabia Saudita, no hay Emiratos Árabes Unidos, no hay Irán, Irak, que tengan tanto petróleo como nación, como el petróleo que tiene venezolano. Y ahí están como buitres, hambrientos de esa energía para quedarse con eso. Y nos van a hacer bombardeadas las ciudades colombianas y venezolanas en defensa del territorio venezolano. Vamos a terminar siendo bombardeados para que los Estados Unidos puedan quedarse con el petróleo. Eso es el momento histórico en el que estamos y es el momento, por lo tanto, de volver a desenvainar la espada de Bolívar y la libertad de nuestros pueblos, volverla a poner en juego total para que se acabe de una vez y para siempre ratero, y usurpador y despojador de territorio. Muchas gracias. Maestro Eduardo Correa, qué buena charla, muchas gracias. Ahora es la, con respecto al tema, que no pase de 3 minutos. Hagan una filita, por favor, aquí a mi derecha. Adelante, Walter. Eduardo, te felicito la exposición y esta cosa que estás diciendo, el peligro que hay contra la revolución bolivariana. Entiendo que no va a ser una pasadita. Como tú dijiste, va a haber, ahí está la unión milicianos, entonces no va a ser tan fácil. Va a derramarse mucha sangre en los dos países para el beneficio de los intereses mezquinos y avaros de Estados Unidos, que es el petróleo. Quería preguntarte, la parte interna de Colombia, tú como colombiano que la sabes muy bien y he participado, he escuchado muchas de tus conferencias, la parte, hay un problema muy serio en Colombia, hay movimientos, digamos ahora, por la policía, algunas cosas internas de Colombia, porque es la que tengo la oportunidad, porque tú eres el que más sabes de todos los ponentes que va a haber en este ciclo. Gracias, compañero. Buenas tardes. Pues yo tengo dos dudas. Usted mencionaba a Simón Rodríguez sobre la importancia de la educación en popular. Quisiera conocer cuál es su opinión de cómo va la educación popular en México, si es que en realidad sí podemos liberarnos, como mencionaba Simón Rodríguez, sobre los modos de educación, y ahora que está el coronavirus, nos está educando la televisión. ¿Cómo va a afectar eso al pueblo de México
ser educado a través de la tele. Y otra pregunta es, mencionaba sobre todo el imperialismo, sobre la invasión de Estados Unidos. ¿Usted piensa que México va a lograr en algún momento cesar esta forma invasiva o va a terminar como muchos otros países? Buenas tardes a todos. Profesor, mi pregunta sería justamente acerca de las normales rurales, ¿cómo apoyar desde nuestro horizonte geopolítico al movimiento de los normalistas y cómo apoyar esta práctica de educación desde los sistemas rurales o desde la periferia para que se integren desde su sistema y que generen un cambio revolucionario? Esa sería mi pregunta. Llámala. Cada pregunta es como para hacer una conferencia propia. Pero digamos lo siguiente, desde que se firmaron los acuerdos de paz, van más de 1,000 dirigentes sociales, no digamos políticos, claro, también políticos, pero esencialmente dirigentes sociales asesinados en Colombia. Es decir, si parte del proceso que se firmó es que podamos contarnos toda la historia que hay detrás de tanto asesinato y tanta criminalidad que ha ocurrido en Colombia para que no ocurra nunca más, sigue pasando. Y eso es tremendo porque lo que está indicando es que no hay condiciones para mantener la paz en Colombia. Parte de los asesinados han sido los firmantes del acuerdo de paz, de los guerrilleros que fueron enviados y desplazados a muchísimos. Van más de 300 firmantes de los acuerdos de paz que han sido asesinados. Y entonces esto nos tiene que acordar de una página de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, cuando los hijos del coronel Aureliano Buendía regresan a Macondo y la abuela, muy conmovida con la aparición de tantos nietos que ella no imaginaba que tenía, le comienza a poner una cruz negra en la frente a cada uno de ellos, condición de vida, porque ahí fue donde les pegaron el tiro a los hijos del coronel Aureliano Buendía. Es decir, Colombia tiene ciclos de guerra continua. Hay momentos en que se firma la paz, eso de lo que habla García Márquez fue una firma de paz que se hizo entre las fuerzas del general Uribe Uribe con el gobierno colombiano para que se desmovilizaran. Y esto ocurre a los años 50 durante la dictadura de Rojas Pinilla, que hace dictadura porque las guerrillas se salieron de cauce y comienzan a producir derrotas reales militares al ejército y a la policía, particularmente las guerrillas liberales de los Llanos Orientales. Entonces Rojas Pinilla da un golpe militar para quitarse de encima Congreso y a todos los que discuten, y él personalmente entrar a hacer una negociación con esas guerrillas liberales por tierras. Y están las mesas de firma de las escrituras que se le van entregando a cada guerrillero y la entrega del fusil. Son filas de guerrilleros enormes y son montañas de fusiles que se recogen en esa negociación. Y después el comandante más importante de la guerrilla liberal, el general Guadalupe Salcedo, es invitado a Palacio a seguir dentro del proceso de paz.
y después de que lo saca en temple, lo saca borrachito del Palacio de San Carlos, el señor Guadalupe Salcedo, el comandante Guadalupe Salcedo, se encuentra con sus amigos y les dice: ganamos, hermanos, ganamos, venga, nos tomamos unas cervecitas más allí en el bar de la esquina. Y ahí llegan y asesinan a Guadalupe Salcedo y a todos sus compañeros. Es decir, esto se recicla y se repite que parece que no tiene fin. Y claro que la gente va a volver a armarse. ¿Qué otra alternativa le queda si no los pueden seguir asesinando tan olímpicamente a sangre fría? ¿Cuánto tiempo más aguantan esas FARC? Ahora, que ha habido honestidad de parte de las FARC en ese proceso de negociación, se ve en dos condiciones esenciales. Las FARC entregaron todas las armas, las FARC entregaron todas las tierras que se habían apropiado, y ellos dan acción de las tierras a los campesinos que habían hecho su casita, que habían hecho su tierrita, a esos 8 millones de campesinos que fueron desplazados. Ellos ya no están pidiendo reforma agraria, simplemente que se respete que el que hizo finquita mantenga su finquita. No es una gran demanda de recuperación de tierras, ni de reforma, ni de... No es, y sin embargo, cada vez que un campesino de estos regresa a su tierra, lo matan, lo vuelven a matar. Es como si lo volvieran a matar, porque llegan las viudas a pedir sus tierras, a pedir sus casas, y las asesinan. Entonces, la verdad es que el proceso de paz está en ciernes, está en una situación muy grave, muy crítica. Este gobierno no quiere conocer las mesas de la verdad que se están hablando, y yo digo que las FARC hablaron con el corazón, porque Timochenko, el comandante que firmó los acuerdos de paz, dijimos nosotros como FARC-EP, odio a esas FARC, he aprendido a odiar esas FARC. La verdad es que cometimos demasiados crímenes también nosotros, y esto tenemos que pedirle perdón al pueblo colombiano por esto que pasó ahí. Y esa actitud de corazón del que firmó el acuerdo de paz por parte de las FARC habla muy bien de la intencionalidad con el cual se firmó ese proceso de paz. Por lo menos hay corazón abierto, pero el desastre va galopando. No quieren que sigan los procesos de verificación, no quieren que se abra juicio especial a los criminales, que son el ejército, la marina, la policía, y siguen asesinando ellos, los mismos de siempre. ¿Cómo se puede mantener un proceso de paz en esas circunstancias? Simón Rodríguez y la situación de la educación hoy en México. La educación tiene que ser primero que nada una educación politizada. La situación que vivimos nos tiene que obligar a entender la vida cotidiana desde la historia. Si nosotros no engranamos y enganchamos con una perspectiva que nos muestre el momento histórico en el que estamos, que podamos hacer análisis de la coyuntura, es una educación que no está hablando para nosotros. Primera condición, y eso es parte de las demandas, comenzar todo el proceso educativo mirando a América Latina en su conjunto. Ese es nuestro rompecabezas. Y en segundo lugar, producir estudiantes con autonomía, autonomía y más autonomía. Voy a dar este ejemplo, pero habría que ver muchos más.
Le dice Simón Rodríguez a su alumno Simón Bolívar, míreme usted bien esta orquídea, mírele sus hojitas, mírele la flor a profundidad, mírenla con cuidado porque quiero que vaya a la selva y me traiga una idéntica. Y Simón Bolívar le dice, ¿yo solo? Claro, usted solo, vaya y la busca. Y así nomás, bueno, eso sí tenga cuidado, dos cuidados. El primero, haga un plano por dónde entró y por dónde tiene que salir, porque o si no se pierde y eso sí es responsabilidad suya. Y segundo, ojo con las culebras, con el tigre. Y cuando regresó Simón Bolívar con la orquídea, le dijo, ahí tiene su florecita, haga con ella lo que quiera, me mandó solo a la muerte. No, a la muerte no, regresó vivo, pero me mandó solo, solo. Solos estamos siempre en la vida, hay que aprender a vivir la vida solos, porque nos toca resolver a cada quien. Y con respecto a los compañeros de las normales, lo primero que hay que hacer, primer paso, conectarse con ellos. Hay que ir a Marabatío, hay que ir a Guerrero, a Ayotzinapa y hablar con ellos y preguntar qué necesidad hay y cómo se puede colaborar. Hay que engarzar, hay que ser comprometidos con ellos, con nuestra presencia. Hay que poner cuerpo, no hay otra alternativa. Si nosotros no nos ligamos, seguimos en el aire, seguimos desprendidos. Hay que ir a Cherán y conocer la experiencia de Cherán, allá los van a recibir con los brazos abiertos. Vayan y conocen eso, vayan y conocen cómo viven, de qué comen, cómo trabajan, cómo educan, sobre qué educan en las normales. Es toda una experiencia, hay que ir a aprender humildemente de ellos. Gracias, muy amable. Muy bien, ya el compañero Eduardo Correa trae prisa, dice que tiene que ir a recoger el avión que se lo sacó él. No, le hice la apuesta, pero no gané. Ah, no lo... Bueno, entonces ya no, como no van a haber preguntas, vamos, también nosotros compramos, aquí Rosy les va a informar, no, es que ya no va a contestar, porque va a recoger una herencia y tiene que ir rápido. Y ahorita lo seguimos. Gracias, démosle un fuerte aplauso al compañero Eduardo Correa. Esperemos próximamente contar de nuevo contigo, Eduardo. Sí, vamos ahora vamos a informarle de los boletos que se compraron para sacarnos la RIF, para habernos sacado el avión por poquito y nos lo sacamos. Pero bueno, aquí Rosy les va a contar la historia. Déjenme contarles, no sé si se fijaron, que el martes pasado fue un día tan importante para México, desde que empezó la mañana hasta en la noche. Resulta que nos dieron la gran noticia de que rebasamos, entre todos los ciudadanos mexicanos, rebasamos la cantidad de firmas que se requerían para llevar a juicio a los expresidentes corruptos. ¡Bravo! Esa fue una gran odisea y entonces ayer me dio gusto que el periodista Epigmenio Ibarra, ahí estando con otros dos periodistas que son Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, les dijo, ninguno de los medios cubrió esa nota, nadie cubrió esa nota. Y ellos dijeron, a mí no me invitaron a que la cubriera. Y el otro dijo, a mí tampoco. Dijo, les dice Epigmenio, ¿de cuándo acá los periodistas están esperando la orden del jefe para ir a buscar una nota que se tiene que cubrir? Y les dio pena, ¿no? Yo pienso que se quedaron en la inercia de que
de que si no me dicen que vaya y si no me pagan el chayote, pues no hago nada. Bonitos periodistas tenemos en México. Pero ya les estoy informando, el INE pidió 1,800,000 firmas y los ciudadanos mexicanos logramos juntar entre todos 2,700,000 firmas, casi 1,000,000 más. 2,700,000, y no es cualquier cosita, porque cuando lo del petróleo al buzón ciudadano le pidieron 1,000 firmas para la defensa del petróleo, y fueron 3 meses de estar yendo a la Cineteca cada viernes, en 3 meses juntamos las 1,000 firmas ahí afuera de la Cineteca. Entonces no es tan fácil, ahora fueron 2,700,000. Vamos a mandarles un aplauso a los ciudadanos mexicanos. Un aplauso, compañeros, ¿me están oyendo? Reaccionen. Bueno, los que fallecieron hace 3 años en el sismo del 19 de septiembre del año 2017, un sismo muy fuerte, casi comparable al de 1985, donde también murieron muchos conciudadanos mexicanos aquí en el Distrito Federal. Y pues esta mañana vi el evento desde el Zócalo Capitalino. ¡Qué hermoso! Bien tempranito, haciendo homenaje a los que fallecieron hace 3 años y en el 85, en los sismos más fuertes que ha sufrido la Ciudad de México. Pero, ¿quién lo va a creer? Amaneciendo, apenas clareando el día, el Zócalo estaba hermoso. Allí estaba también la jefa de gobierno, estaba el jefe de la Marina Nacional y del Ejército, de la Guardia Nacional y todo, y se dio el toque de silencio, y se dio el minuto de silencio por los fallecidos en los sismos. Pero bueno, les decía que el martes pasado nos dieron también otra noticia. Más tarde estuvimos pendientes del sorteo de la Lotería Nacional, donde se rifó el avión presidencial. Yo les había mostrado un boleto, bueno, les había mostrado 3, porque yo compré 2 de mi salario, yo compré 2, pero uno era del buzón ciudadano, y se los había mostrado en mi celular, pero de papel, no los había traído, y aquí están. No tuvimos suerte, no sacamos nada, pero miren, no crean que el buzón participó nomás con ese boleto. Participó el buzón ciudadano con estos, ábrelos, Toño, con estos 10 boletos más. El buzón ciudadano compró 10 boletos más y participamos. No los pudimos enseñar porque había COVID y no veníamos al parque. Ciudadano del WhatsApp fueron los que se enteraron. Bueno, pues yo qué voy a saber, la cámara, nada más me escuchaban, ok. Sí. Estamos transmitiendo en vivo y estaba yo en un ladito. Aquí están los 10 boletos que participaron. 3,556,785 al 3,556,789, y acá de otra serie, 3, 4, 5 y 5, 10, de 10 cachitos de 2 series diferentes, más el cachito que estaba acá. El buzón ciudadano participó, no tuvimos suerte, no nos tocó ningún premio. ¿Por qué? Porque 100 premios entre millones de cachitos vendidos, pues se perdieron, no es mucho. Pero nos quedó la satisfacción de que apoyamos
para la compra de equipos médicos de los hospitales. Aquí apoyamos con 5,000 pesos y acá con 500 pesos más. Y con eso pues se compran uniformes o se compra una camilla para una ambulancia, qué sé yo. Para algo sirven, el Buzón Ciudadano apoyó. Se los donamos, compañeros, quisimos sacar algún premio para poder repartirles algo de dinero, no se pudo. Y hablando de los que no han trabajado por la pandemia, aquí hay un compañero que dice, necesito sacar algo para comer, y traerlos, son muy buenos temas, los da muy baratos, son usados, pero son muy buenas obras. Pueden pasar a verlos al tendido de libros que trajo el compañero, los que gusten apoyarlo, comprándole algún libro, los da baratos, los da muy baratos y son buenos, buenos libros. ¿Qué otra buena noticia hubo? El grito estuvo fabuloso, estupendo, muy bonito, virtual. No faltó por ahí un chayotero que dijo, el Zócalo estaba vacío, dejaron el Zócalo solo, dejaron al presidente solo, el pueblo abandonó al presidente. No se haga tonto, ya sabe que hay pandemia, pero así son los chayoteros, ¿verdad? Bueno, estuvo muy bonito, lució mucho de verdad. Ok, gracias. No sé. Sí, bueno, vamos ahora pues ya a ir concluyendo con esta charla. Y recuerden que el próximo sábado, poner las bocinas, las sillas, etcétera, a barrer, que nos ayuden a barrer, que es muy importante de mantener limpio. Y vámonos un poquito más temprano. Para irnos acostumbrando hasta que lleguemos a la nueva normalidad y a esa normalidad que queremos todos, pero tranquilos. Bueno, por lo pronto nos vamos a despedir ya de YouTube y también nos vamos a despedir de ustedes para que, pero ya saben que todos los días de martes a viernes sintonícenos, bueno, abran YouTube. A las 5 de la tarde vamos a tener, ya saben, siempre tenemos algo, una charla. Entonces los invitamos para que nos sigan por YouTube. Si no se han inscrito, que se inscriban, que se suscriban en YouTube. Bueno, gracias a todos. Les damos… ¿Perdón? Vamos a dar un minuto de silencio para los fallecidos del COVID y también de los fallecidos el 19 de septiembre de hace 3 años. Les pido de favor que se pongan de… Compañeros, me están preguntando si va a haber ponente el próximo sábado. Claro que sí va a haber. Va a estar con nosotros un gran periodista, Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. No se pierdan a Miguel Vadillo. Vamos a recordarles también, hoy llegamos y no había quien nos apoyara a bajar las cosas de la camioneta. ¿Alguien llegó? Ya no ayudó mucho, lo tuvo que hacer él solo. Bueno, vamos a con respeto llevar a cabo el minuto de silencio. Tú cuéntalo. Sí, bueno, vamos a y luego cantamos el himno nacional, aunque sea el himno nacional, vamos a cantar el himno nacional. El himno nacional y luego el minuto de silencio, porque se nos está pasando cantar el himno nacional, ya ven que estamos muy desencanchados. A ver, pásenle para cantar el himno nacional, ¿ya están listos? Bueno, 3, 4… Mexicanos al grito de guerra, del acero a prestas y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tú sienes de Olipa, de la paz del arcángel divino, por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo en tu... te dio un soldado, en cada hijo te dio. Mexicanos, al grito de guerra, del acero aprestas y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra, retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador! Nos vemos aquí el próximo sábado y vamos a dedicar un minuto de silencio a los compañeros caídos del terremoto del...